Tenemos muchísimo para hablar de lo que se viene con la movida este fin de semana. Movida Norteña siempre te está anunciando todos los artistas que se vienen para los diferentes bailables carperos, los diferentes boliches de la ciudad, del Valle de Lerma, sí, y también de la capital federal, el Gran Buenos Aires. Pero bueno, vos tenés que estar atento, seguir el Facebook, ingresar a Movida Norteña, uh-huh, y ahí vas a tener detalles de todo lo que pasa en las carpas. Algunas han tomado este pequeño receso después del carnaval para llegar con todo a la Semana dicen Santa. Dicen que el 22 vuelve a llorar, dicen algunos. No sé. ¿Vuelve a llorar? No sé, se puede confirmar. Y vos lo sabés, que no, sos parte de ahí. Bueno, lo vamos a estar confirmando a la semana. Seguro un saludo grande a Beto Llonar y a toda la producción de ese gran bailable carpero de Campo Quijano, ¿no? Florida. La Carpa La Florida tiene muchos artistas, sí, para mañana, la presencia de Ventura y sus Tropicales, la presencia de Flor de Lirio, también va a estar Los Lirios Colombianos, ajá, el saludo también para los chicos de Los Lirios, son Quinteto Alegría, 7 grupos en acción, así que ingresá al Facebook Movida Norteña, y en Carpa El Gaucho de La Florida tenés todo lo que pasa ahí, el muy saludo para el monito Chuchuy también. ¿Cómo estamos con el calendario en el fin de semana? Contame un poquito, ¿cómo viene, hermano? Este fin de semana tenemos muchísima actividad en los diferentes bailes, hay muchísimo también en las carpas de la ciudad de Salta, el Valle de Lerma, pero mucho más. Sí. Pero se viene, lo que se viene es Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde vos vas a estar el próximo fin de semana. Pero este fin de semana, ahí está 22 de marzo. Desaparecemos de allí, por favor. Mostrame la placa completa. Sí, ahí está, dígame, la placa, lo vamos a tener. Me voy a acercar un poquito más porque está en miniatura. ¿Qué dice la placa? La Tota Yaña, dice. ¿Dónde dice la Tota Yaña? Este no dice la Tota. Este no dice la Tota. Pero hay uno que dice. Qué malo que usted, ¿no? Yo traje malo, el que no dice la Tota. Bueno, no es así. Ahora la vas a encontrar. El que dice. Al otro lado dice, tenés razón. Hay que darlo vuelta. Apertura con el Colla Quitilipi, 14 horas, 15 horas, Sofía Luz y su conjunto, 16 horas, El Tierra con su música andina, 17 horas, Daniel Bedia, 18 horas, Teco y sus legüeros, 19 horas, Los Hermanos Aguilera, esto es en La Peña, La Mandinga, después te pasás a Carpa La Norteña, 15 horas de Relámpago del Norte, 16 horas de Jujuy Malcriado, 17 horas, Los Yungas, desde Ledesma, vamos a estar con Willy Campero, muchísimas gracias, 18 horas, 19 horas, La Conga, Cuarteto Cordobés, 20 horas, Daniel Bedia, cierran sus amigos, Los Hermanos Aguilera, 21 horas, o la Barría 848, La Boca, de las 12 hasta las 21 horas. Volvemos a la pantalla, mis amigos. Sí. ¿Qué no son sus amigos? No. Usted es amigo de todos. ¿Qué simpatía que tiene con los grupos ustedes, ¿no? Bueno, algunos sus sí, amigos, otros no, soy sincero, ¿qué quiere que diga? ¿Qué más? Pero teníamos una plaquita para hoy, sí, porque esto lo organiza Mario Barra, la que dice Peña a Paz, a Mario Barra, que es lo mismo, ajá, la placa amarilla que tenemos preparada ahí. Sí, señor, a ver, justo... La otra placa, muy bien. La amarillita ahí que dice Apaza, Mario Barra, bueno, es lo mismo, queda entre familia todo, porque es el... Ahí, pero, irá comentando, dale. Ahí está. Eso estaba contando. Cuarteto Guanabara, los chicos ya están en Capital Federal de Gran Buenos Aires, estuvieron en Mágico Norteño ayer y muchos lugares más, el saludo para Guanabara también. Grupo Chisra desde Jujuy, la presencia del Trito Antonio, un gran amigo, sí, exactamente, señor. Ahí está Canto Alba, Chango de Orán, Génesis Aymara, la presencia de los grupos salteños, Agrupación Juvenil, La Nueva Sensación y la Banda Sol, ¿eh? Ahí está, La Nueva Ilusión. Gracias a los amigos Mario Ibarra y Movida Norteña junto a Momentos Norteños, muy que bien, es a Pasa. Eso para hoy. Bueno, eso es todo. Desde las peñas de Capital Federal en Buenos Aires, www.marioibarraviajes.com.ar y en fanpage Mario Ibarra, ese es el Facebook donde figura su nombre. Sí, sí. Ah, así que ahí, vamos está a ahí está su nombre, porque después lo agregaron, ¿sí? Como... Ahí está. Sí. No, después lo agarran la salida. Bueno, agarra la salida, sí. ¿Qué dice más? ¿Qué más tenemos? Sí. Bueno, los últimos adelantos es que vamos a estar en la revista que le estaba comentando en Buenos Aires. Muy pronto va a estar razón, la plaquita. Sí, señor, Música de mi Tierra. Ahí está, ahí están en esa etapa donde están los turros, donde está Pablito Lescano. Voy a estar en la revista, mira, en serio te digo. No, en serio, en la próxima. MDT se llama. En la próxima edición, esa es la revista oficial de la movida tropical de Capital Federal y Gran Buenos Aires. La previa en la tapa, ¿qué tal? ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, todos esos grupos que están ahí, en el sector de radios TV va a estar la Tota Yaña, la previa, la foto nuestra también va a salir ahí. Yo nos encargamos de enviarla ahí. Así que saludos. Sonido, todo. Todo el staff, ¿eh? Bien. Porque bien. Sin ello no sería posible. Bien, muy bien, muy la bien. La veo seria, la chica esa es la productora del programa. Sí, me quiere tener cortito de entrada. Está bien. Las mujeres mandan, porque estamos en el mes de la mujer, ¿viste? Entonces se toman algunas atribuciones. ¿Qué mes? A veces toda que la vida mandan. Sí, después no sé cómo. Bueno, usted la sabe. Es bien. Otra cosa. Sí. ¿Qué más? Bueno, y anunciar el concurso, por último. Tenés razón. Ahí está, ahí tenemos las placas de la encuesta.
Bien, ¿cómo van las encuestas? Usted, que te hay eso? Muchísimos grupos que son los elegidos este fin de yo semana. Vi que, yo vi que nombraban grupos ya que no están. Que ¿no? no están. Sí. Exactamente. Hay que aclarar que tiene que ser con los grupos que están. Grupos actuales, sí. Grupos actuales, porque viste que algunos se van separando, algunos van dejando de estar presente en la movida, pero dice, ¿cuál es tu grupo artista carpero favorito? Participá de esta encuesta y te podés llevar importantes premios. Tanto el grupo ganador como los que participen, vamos a estar anunciando qué premios se van a llevar. Esta idea en conjunto de Movida Norteña junto a la previa, ¿eh? Muy bien. Sí, señor, es Oscar. Bueno, y además, además, no te olvides que el domingo 22, la Carpeta Producciones tiene una gran cartelera. Una gran cartelera. Le fue muy bien a la Carpeta Producciones en cuanto a lo que fue en el carnaval espectacular. Sí. Carnaval carpero total, Carnaval carpero total, allí con todos los artistas, impresionante todo lo que fue la Carpeta Producciones, que esta es una de las carteleras, estarán presentes. Atención, Cuarteto Guanabara, Ventura y sus Tropicales, Lirios Salteños, Grupo Picaflor, Banda Master, Patio Criollo Completo Guantay, atención, el sonido de Esteban, y atentos porque anima así un amigo. Panchito, Francisco Quiroga, un amigo también animador, así que el saludo para él. Gran cartelera, la podés ver y la vas a encontrar también en Movida Norteña Producciones, ya la vamos a estar subiendo, así que el saludo para Gladys y toda la producción, ¿eh? Toda la producción, Armando Marcelo, toda la gente también así. Señoras y señores, el momento de presentación. Gracias, Eugenio, ¿eh? Gracias a vos, Oscar, y los dejamos con un gran artista, obviamente un amigo también, ¿eh? Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Luis Enrique, el Tigre Royano. ¡Dale! Que venga para aquí. Fuerte el aplauso. Ahí está el aplauso, yo le cedo el micrófono. Lo dejo, Luis. Gracias, Eugenio, gracias. ¿Cómo anda? Señor, estimadísimo. ¿Cómo anda, Luis? Bueno, antes que nada, el saludo para usted trajo una revolución total. Durante toda la semana habló la gente, habla uno, habla el otro, en fin. Pero qué importante tenerlo acá con nosotros. A mí no me gusta mediatizar nada. Me gusta más que nada compartir algo que es tan importante, que la alegría de los artistas, de lo que transmite un artista, de lo que transmite con su voz, con la calidez y lo que es este señor como persona. Por eso le han puesto Purito Corazón. Bienvenido al programa, Bueno, antes que nada, yo quiero agradecerte la invitación, Oscar. Viviendo un momento muy sorprendente, muy lindo. Antes que nada, quiero comentarle a la gente que los Guanabara están en Buenos Aires, que Manu sigue en Guanabara. Y que muy prontito ya se va a estar uniendo también a la banda Purito Corazón. ¿Qué proyecto este, no? Es un proyecto que no lo teníamos pensado, pero bueno, dada las circunstancias, y aprovecho también para felicitar un feliz cumpleaños a Panda. Anoche no pude estar en el teatro, pero sé que les fue muy bien. La verdad que muy contento de que ayer hayan festejado sus 21 años, y una sorpresa para mí. Me enteré que el hijo de David Leyva cantaba sus temas. O sea, yo no sabía que el hijo de David Leyva era fanático de Luis Royano, así que te quiero mucho, hijo, la verdad, que hayas cantado un tema que canta Luis Royano, que tampoco es gran cosa, pero que el hijo de David Leyva sea fan de Luis, para mí ha sido una cosa muy linda. Bueno, saludos para el Rey también, para David, y todos los chicos que estuvieron compartiendo el cumpleaños de Panda. Pero bueno, ahora hablamos del nuevo proyecto. El nuevo proyecto que ya está encaminado. Mañana estás en Barrio El Sol, ¿no? Arrancamos en Barrio El Sol. Quiero agradecerle a Rubén que me haya invitado. Sí. Pero bueno, hay hacedores de todo este proyecto impensado. Vuelvo a reiterarlo para la gente que por ahí tiene alguna duda. Yo no pensaba hacerlo. Las circunstancias hacen que tenga que seguir trabajando. Así que bueno, a Benito Hugo y al Potro Nogales, a la gente de la 1, de Radio 1 Salta, a la gente de Radio 1, de Escombros. Y del Patito, que bueno, la familia Salvatierra, que han confiado en este nuevo proyecto con la familia, un proyecto familiar. Me encanta saber que voy a cantar y que mis hijos van a estar conmigo. Enseguida todo en familia. Enseguida dos de mis hijas van a estar bailando conmigo. Pero hay una que no vi. Hay una que no está. Sí, está. Ella ahora se encarga, dice, yo soy la que me cargo de los contratos. Bien. Está bien. Y bueno, y una de mis hijas está bailando conmigo, y una hija del corazón como Luli también. Por eso digo mis hijas, así buenísimo. Que son parte de este proyecto familiar. Y bueno, ¿y este Purito Corazón cómo nace? Nace por una
travesura que hago, porque yo desde chico escuché Los Cantores del Alba, uh-huh. y Tutu Campos, un maestro al que admiro muchísimo, decía en un Yo Aventurero, sí. Puritito Corazón. Puritito Corazón, sí. Sí, y después el Pato me dice, che, pero me gusta, dice lo de... Él decía otra cosa, ¿no? Era, claro, no, sí, no, sí, él decía otra cosa. Entonces digo, no, Pato, no es así, es Purito. Ah, yo había escuchado otra cosa. Así que, y ahí salió Purito Corazón. Y una de mis hijas del corazón también, Ángela, dijo, bueno, hagamos un fan club, papá, porque yo quiero que, qué bueno, que las chicas se agrupen, los chicos también. Sí. Vicepresidente Mauro Díaz, que seguramente nos está viendo. Uh-huh. Así que armemos sí, Purito Corazón. Y bueno, y estamos acá con muchas ganas, con una banda liderada por Leonel Blas, que no necesita el chino carta uh-huh. de presentación, creo sí, que es uno de los músicos más importantes de la movida, Nacho Lera también, y bueno, y toda la gente que se suma al proyecto. Quiero contarles una primicia, ¿no? hay un animador que para mí siempre ha sido una referencia, aunque ustedes no lo crean, ayudó mucho en esto de Néctar de Verano, Soñar y Sentir. Qué lindos temas, ¿no? Eso, ¿no? Un día Oscar Yáñez saca del ropero de los recuerdos un par de temas y los pone de moda. Oscar Yáñez también es responsable de esta proyección de estos dos últimos años de Luis Rollano, así que ya lo invité formalmente a que forme parte del proyecto. Hay unos números que hay que afinar. Él dice, mira, Luis, estamos en eso, no estoy viendo muchos ceros en esto, uh-huh. así que pero ya lo vamos a convencer, Oscar, sí, para que nos acompañe. Un vino y un fernet nomás. Ojalá. Chicas, escriban, ¿no? Vino y fernet. Ya eso me paga y después el vino y fernet. Bien ahí. Luisito, ¿un temita vamos a hacer? ¿Te parece? Sí, vinimos a no solamente a hablar, sino a cantar, uh-huh. pero quiero comenzar también un trabajo muy importante que quedó pendiente de Panda, que es trabajar con los más chicos, ¿no? Bien. Con los más chiquititos, en el sitio Purito Corazón y en uh-huh. Luis Enrique Rollano también suban los videos de los más chiquititos, que hay otro concurso sí, con más premios, pero privilegiando a los más chiquititos, ¿no? Bien. Yo no sé qué me habrán visto, Oscar, pero los chicos dicen, no, yo quiero sacarme una foto con Purito. Es como te dije un día, yo creo que yo te dije una vuelta, el artista que gana el público infantil, ya está ganado todo. Ya está ganado todo. El que atrae al público infantil, y uno hasta uno se sorprende de todo eso, es el que atrae todo, el que conquista las generaciones. Me dice mi señora, pero no seas sonso, lo que pasa es que te ven pintas de abuelo. Así que bueno, saludo para las para las Pichi de Primavera. Pichi de Primavera, la Eli. La Eli Romero. Saludo para las Simber que vuelven otra vez y acompañan este nuevo proyecto. Bien. Para las Carcitas Locas, que son las primeras. Claro. Fueron las primeras las que iniciaron todo esto. Para las Cho también, que ajá. se han unido ahora a Purito Corazón. Para Purito Corazón, para Ángela, para Mauro y Mónica, que manejan este club. Y obviamente, ¿no? Como siempre, a Rubencito, que nos lleva mañana. Y las Cho de Limache. Las Cho de Limache. Y me falta una. ¿Qué más? ¿Eh? Kike DJ. ¿Te está viendo Kike DJ? Un gran amigo. Mañana lo vas a ver, lo vas a conocer. Vos sabés que Kike, él salió a defenderme, ¿no? Porque hubo gente que dice, che, ¿quién es Luis Rollano? Y Kike se tomó en serio esto de salir a decir, bueno, no lo conocen a Luis Rollano, ¿quién es? Bueno, él les comenta, ¿no? Y en esta nueva etapa, a Candela Vera, yo le quiero mandar un besito, si me está viendo. A José Luis Rodríguez también. Bien. A Leo Díaz también, también de Castañares. ¿A quién más? A Cristian. Bueno, a Cristian también, de corazón. Quiero devolver cariño, quiero devolver amor, quiero devolver paz, quiero sentirme bien. Quiero que ustedes en cada presentación mía estén en mi corazón y que en algún momento cuando baje el escenario vos me digas, soy Candela, un gusto de conocer. Bien, qué lindo ahí, va a ser eso. Muy bien. ¿Algún mensaje, Leti, antes de que cante mi amigo? Sí, voy a comenzar por el último mensaje que me acaba de llegar. Dice, disculpe mi ignorancia, pero Luis Rollano está como solista, recién prendo la tele y lo veo ahí. Algo escuché, me dicen. Purito Corazón. Purito Corazón, sí. Así es. Tratamos, no solista, sino una banda familiar. Así es.
Mándale saludos para Aldo Avelino, que están de fiesta hace 3 días de parte de la salchichera de Juan Calchaqui, dice. Mira, está toda la gente, toda la popular, el pueblo de Salta nos está viendo por TV, y yo soy un agradecido de la gente que nos ve, que siente, que escucha la radio y que comparte esta vivencia que tenemos, natural, sencilla. Nos comprometemos con la alegría y con la diversión, sí, que eso es lo más importante, sí, comunicar, sí, a todos en general, y sobre todo en esta hora, la hora de el almuerzo, la sobremesa y un poquito más, porque algunos se quedan con los tinto light por ahí, ¿viste? Y ya compartiendo el programa, que haciendo están, la previa, haciendo la previa. Haciendo la previa. Luis, ¿cantamos? Cantamos. ¿Te parece? Chicas, adelante, por favor. Adelante. Un llamado al aire. Vamos a ver de quién se. Adelante. Fuerte aplauso para las chicas, las bailarinas. ¿Qué tal las bailarinas? Venga más acá, venga más acá. Ahí está. Están lindas las chicas, ¿sí? Pero son la hija de Luis, así que yo. Sí, no sé, sí, nada. Está todo bien. Está todo. Llamado al aire. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, ¿cómo andas, tuta? ¿Cómo andas? ¿Con quién estoy ahí del otro lado? Con Gastón. Gastón, ¿cómo andas? ¿Cómo? Gastón de Villa Cristina. Gastón de Villa Cristina, te saluda Luisito Royano, Gastón. Hola, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Luisito? Pero bien, bien, la verdad, bien acompañado, soñando con trabajo, soñando con llevar alegría a la gente, eso es lo mío, así que ojalá que se vea. Y sí, te va a dar un saludo para vos y mucho éxito con tu carrera de solista, de tu familia también, así que un éxito para vos. Gracias, Gastón. Aguante, purito corazón. Purito corazón. Muy bien. Gracias, Gastón, por tu llamadito, ¿eh? Sí. Gracias, Gastón. Quiero que me mande un saludo para Alba de Rosario Lerma. Para Alba. Alba de Rosario Lerma, ahí están mandados. Dale, gracias. Un abrazo, gracias, ¿eh? Gracias. Señoras y señores, a partir de este momento, tenemos el gusto de presentar aquí, en Canal 7, el aire del pueblo, la gente que se contagia con cada uno de todo lo que se vive con alegría. Señoras y señores, aquí está el grande, el tigre de la movida tropical. Aquí está Luisito Royano y Purito Corazón. ¡Va! ¡Arriba los fritos! Y bailan las chicas. Esto es Purito Corazón. Ya tú sabes, mami. Esto es para ti. ¿Cómo? Dice. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en silencio tu mirada dice mil palabras. A la noche le suplico que no salga el sol. Todo salta, baila. Bailando, baila, baila. Bailando. Y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. ¡Eso! Bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. ¡Sigue, Luis! Y tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía. Yo no puedo más, yo no puedo más. Con esta melodía, tu valor, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. ¡Sigue! Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, va. Va y besar a tu boca, va. Palma, yo quiero estar palmas. Contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, va. Es. Con tremenda loca, va. Para todos, sal de la linda. Para los que no ven por Canal 7, el canal del pueblo, Purito Corazón. Canta, Luisito, canta. Sí. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Sigue. Qué ironía de destino no poder tocarte. Vamos con el tigre, ¿eh? Abrazarte y sentir la magia de tu oro. Baila, baila. Bailando, bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo.
solo tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca más. Y bien loca, ¿eh? Besar tu boca. ¡Sí! Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca más. Palmas. ¡Esa! ¡Sí! ¡Vamos, Luisito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hey, hey, 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 hey! Una noche loca, chiquita. Unita nada más. Purito corazón. Gracias. Fuerte el aplauso. Yo no lo dije a la noche loca con la chica, ¿no? Yo dije allá, en otro lado. Gracias, gracias, Luis, ¿eh? Gracias, qué alegría. Y te dejamos para el final, porque bueno, digo yo, Luis tiene que cerrar lo que es la previa de cada sábado con los artistas en vivo. Gracias, chicas, de verdad, muchísimas gracias, hermosas las bailarinas. Y bueno, después nos arreglamos más tarde. Gracias, Luis. Si hay algo que, sí, que quiero más que nada resaltar es que hace 10 días atrás, Oscar, y vos sos testigo, si vos me decías que esto estaba en marcha, yo te decía que no, dejate joder, Oscar, si vos sabés que yo estoy con Panda, ¿eh? Claro, claro, hace 10 claro, días yo te decía esto. Por Dios, la gente que me conoce sabe, ajá, que nada de esto estaba pensado, ni mucho menos armado nada. Sí. Hubo una travesura que hizo Mario Lamas ahí con el chino. Me presentó una banda y la conocí en vivo, sí, la conocí en el escenario. Como el domingo pasado. Bueno, alguno puede haber pensado que estaba algo armado, pero por Dios, si hay algo que yo quiero que la gente sepa es que este proyecto sale porque tiene que salir. Porque no quiero quedarme sin trabajo, porque es mi familia. Así es. Porque miro para el costado está mi hija, miro para el otro costado está mi otra hija y un amigo. Ah, entonces, claro, imagínate. Gracias por tenerme en cuenta. Claro. De verdad que así que la gente sepa que va a tener este proyecto, un animador con mucha trayectoria, con mucha carpa corriendo por las venas. Él es más o menos, nomás. Oscar La Tota Yáñez, ¿eh? De ahora en más. Oscarcito Corazón Yáñez. Ah, la marosca. Llamado en el aire, ¿con quién estamos? Hola, 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 hola. Ya nos vamos enseguida. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos ahí? Con Adriana. Adriana, sí, Adriana. Sí. Quería mandar un saludito a Luisito. Sí. Que lo felicito por su música. Sí. Que nos alegra todo. Y bueno, que siga así. Adelante. Bueno, quería mandar un saludo para mi hijo también. Muy bien. Que también están mirando el programa. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Luis, decirle algo, sí, Adriana. Sí. No, sobre todo eso, Adriana, ¿no? Que en este proyecto queremos que los chiquitos también sean protagonistas. Así que no te imaginas lo que tiene pensado Purito Corazón. Sorpresa. Y arrancamos con lo principal, Oscar. Uh-huh. Útiles, útiles, sí, lo que quieran. Purito Corazón, útiles. Después viene el otro. Bien, ¿eh? Bien. Después vienen los jueguitos, la tecnología, todo lo demás. Pero arranquemos con los útiles. Premios bien en útiles, Purito Corazón. Tenés que cantar o mandar una foto. Hay remeras para los más chiquititos. Uh-huh. mi hijo comenzó el más chiquitito, sí, con esta historia de yo quiero la remera que usa mi papá. Así que Adriana, conectate a Purito Corazón y de ahí vamos con todos los premios. Gracias, Adriana. Bueno, gracias, Luisito. Buen año para vos. Gracias, mamita, gracias. Listo, gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias, Luis. Gracias. En realidad, por esta visita, por todo. Porque en realidad nosotros, con la producción, ya hago producciones. Y cada vez se va agrandando un poco más la familia. Está JP Sonidos, está Joel, Leti, hoy Daila también. Así es, ¿no? Daila. Dalía con nosotros también. Bien. Se van integrando Ricardo Uzi, la familia Uzi, con Noruzi, sí, también con Ricardo, todo. Ricardo y Nora. Y Ricardo y Nora, todo en general. ¿Cómo? Saludos. Para Nicolás Paz. Nico Paz. Sí, sí. Para todos, la gente del canal, a Raúl Belmón, muchísimas gracias por dejarme 10 minutitos más. En realidad nosotros somos. ¿Qué quiere que sigamos? Otro llamado, bueno, otro llamado. ¿Y Joel no? No, yo no sé. Joel es parte del equipo ya hace bastante tiempo.
Lo hemos adoptado aquí. Pablo también, JP Sonidos, Leti también está con nosotros. Fátima, que en aquel momento, hace un tiempito atrás, hablaba también, habla, sí, sí, se atreve, sí, sí. Pero hoy está detrás de cámara, cosas que... Para la banda Master también. Sí, ¿ah? Sí, sí, sí. Banda... Ah. ¿Sabes qué me dice la banda Master? Sí. Dice, así que Carioca no va a tener un ex Guanabara, dice, nosotros, ajá, la banda Master también. Se lo propuse aquí en el canal a los muchachos, dijeron que sí. Eugenio 18, que es parte de la movida norteña también. Muchas gracias. Y el llamado en el aire ya en este momento, ¿con quién? Con el público, con la gente que te sigue, que nos sigue. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos ahí? Con Nicolás. Nicolás. De Zona Sur. Ahí te doy con yo. Luisito. Hola, Nico. Hola, ¿cómo andas, Luis? Pero bien, bien, la verdad, contento con esta nueva historia, Nico. ¿Te gustó? Muy bueno tu tema, ¿no? Sí, ¿te gustó la puesta en escena con dos bailarinas? ¿Qué te pareció? Sí, la buena está. ¿Cómo? Está buena, está. ¿Cuál de las dos bailarinas? La de la derecha. Bueno, no, ahí. Disculpame, Nico. Yo. Está disponible la de la izquierda, nomás porque esa es mi. O sea, yo. Nico, sí, vamos, dale. ¿Ah? Dale, dale. Y. No, yo quería pedir un tema. Sí, ¿cuál sería? Si me podía la de Amado Marcelo. Bueno, después te lo paso, ¿sí? Te mando un abrazo. El príncipe norteño. Armando, que tenemos un asado creo esta semana con el príncipe. Y seguro que sí. Bueno, seguro Fátima, sí. Ya concretaste ya arregla, el asado, Fátima, ¿no? Con sí. Armando. Sí, sí. Estamos tratando. Así que, es más, mirá lo que digo. Nico, ponete en contacto con la producción, porque el asado que vamos a hacer con Armando va a haber un único invitado esa noche. ¿Sabés quién es, no? El único invitado que va a tener Armando, Marcelo y la producción de Purito Corazón. ¿Sabés quién es? Sí, el que está al lado tuyo. También, un anfitrión. No, vas a ser vos, Nico. Nico, vos por llamar y por saludar y por decir que te gusta mi hija. Estás en el asado exclusivo, ¿no? Por favor, chicos, disculpen los demás y las chicas también. Pero llamó Nico. Así que el regalo se lo lleva Nico. El asado, ¿tinto o blanco? ¿Cerveza? No, ninguna de las dos. Bien, bueno. Es del palo. Ahí ya te ha ganado, ya, ¿no? Es del palo. Vamos con la vida sana. Bien, bien. Nos tenemos que ir, Luisito. Gracias, Nico. Nico, muchas gracias, en serio. Ya nos tenemos que ir. Un abrazo grande para vos, ¿sí? Gracias, hermano. Gracias. Fuerte el aplauso, señores. La gente, los amigos, Luisito Rosano, las bailarinas, para el equipo de la producción de La Previa. Pronto en vivo. Pronto en vivo, ya con toda la banda. Muy bien. Y se me acaba de ocurrir algo porque era, ya tú sabes, mami. No, ahora teniendo que al lado te digo, ya tú sabes, hombre, somos Purito Corazón. Qué bueno, buenísimo. Y no me vas a olvidar esa frase que general siempre me dice. Hombre. Ay, mi amor. Sí, no. Que parezca fiesta, compadre. Seguro. No tiene que faltar. ¿Sí o no? Seguro. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muchas a vos, gracias, Oscar, de verdad. Y a toda la gente. Chicas, gracias. Muy amable. Nos vamos. Chao, gracias. Con Purito Corazón. Así nos despedimos con toda la gente. Será el próximo sábado. No voy a estar, va a estar Leti, Fátima, creo que 10 coño de choncho. Van a ver bandas en vivo también aquí el programa. Van a estar todos, pero menos yo. La semana que viene en Buenos Aires. Gracias, la próxima estaré con ustedes. Chau, chau, gracias JP. Chau, gracias. Chau, chau. Inicio de espacio publicitario. El maestro del amor de los infieles, chamán, indio, ángel negro, todo lo soluciona, todo lo descubre. ¿Cómo saber si está usted embrujado? ¿O trae herencias diabólicas de sus antepasados? Se revelan de distintas maneras. Enfermedades que no descubre las causas. Problemas con su pareja que levanta sin deseos de ir a trabajar. Mala suerte en el amor. No puede dormir tranquilo. Impotencia sexual. No le rinde el dinero. El negocio no aumenta. Es borracho. Tiene deudas. Ha tenido pérdidas.